Si bien yo no soy el representante del municipio en la mesa, yo participo como secretario de turismo. ¿Quién representa la mesa? ¿Intendente o estás? No, está Gonzalo Badiola, que como representante del municipio por parte del Ejecutivo, lo pusieron a él. Tuvimos una reunión la semana pasada, se estuvo charlando bastante sobre diversos temas, y lo que se acordó es que para hoy cada una de las instituciones que participaban de la mesa tenían que enviar por escrito y firmada su postura, o sea, sus condiciones, lo que ellos proponen para el pliego de licitación. Carlos Baroli, que es el coordinador de la mesa por parte de la universidad, recopilaría todo eso que le manden para armar un único documento que se va a poner en consideración mañana, seguramente a la tarde, en una última reunión. Todo lo que vaya a ese documento final tiene que estar sí o sí consensuado y acordado por todos los actores de la mesa. Si hay algo que uno no está de acuerdo, no va a ir a ese documento. Bueno, una vez que esté todo eso armado, digamos, consensuado y listo, se va a elaborar el documento final que se va a presentar al gobernador para que, bueno, ellos sigan avanzando en este proceso. Nosotros lo que hemos pedido, y yo también por mi parte lo he pedido, es que no primero que no se haga política con esto. Que si hay alguien que se opone o que tiene otra visión, que sea por el desarrollo de Esquel, no por cuestiones políticas, porque estoy del otro lado, me paro en la vereda de enfrente y critico. Pedimos siempre que se tome el desarrollo de Esquel y de la región como objetivo principal, y creo, por lo que he escuchado de tanto del gobernador, como, bueno, estuvo hablando también Hernán Alonso en este fin de semana que estuvo en Esquel, que están trabajando en función a eso con mucha responsabilidad, y ojalá que así sea, ¿no? Que yo creo que una solución seria y responsable a este tema, una buena concesión, puede llegar a cambiar realmente el panorama de Esquel como destino turístico, porque una buena temporada de esquí con cada vez más esquiadores nos puede cambiar realmente la situación de Esquel como destino. Entonces es importante, ojalá que se trabaje con responsabilidad, que sean objetivos en lo que arman, en lo que preparan. Y después lo importante en cualquier tipo de concesión es el control. En ese sentido, yo presenté en el Consejo Deliberante, también llevé a la mesa como modelo, ¿no?, el ente regulador de Catedral, donde los que regulan la concesión es el municipio junto con el sector privado y otras instituciones, el Consejo Deliberante, que eso es importante que pase acá, que los que controlen, que la empresa que venga cumpla con todo lo que se comprometió, que ese control esté acá, que no sea en Rawson, por ejemplo, que podamos hacer un seguimiento diario de lo que está sucediendo en el cerro para garantizar que sea una solución, que se fomente el desarrollo, que crezca el centro de esquí.